Ahorita te atiendo. Oye, ya no sé, Jake. ¿Por qué lo odia la dulce princesa si a mí me parece que es gente bien? Ser un buen padre no necesariamente lo exenta de ser un malvado villano. No me parece un villano. Podría encontrar una razón de por qué se convirtió en villano si me das tiempo. Tal vez. Tal vez deberíamos confesar, pero entonces la dulce princesa nos odiaría por siempre. Tranquilo, no es tan malo que te odien. ¡Porta, levántala! ¡Eres un hijo de tu biblia! ¡Oh! Disculpen por hacerlos esperar. Hice estas coronas de margaritas para ustedes.